terminar de escucharlo a él. Ahora me vas a contar de dónde viene esa canción. El micro está muy lejos de él. Conversa con él, a ver. Bueno, mire, ustedes están viendo el talento de este niño, ¿verdad? Yo creo que en el Perú pues haya ese aporte, ese apoyo a todos los talentos como él, para que tengamos en el Perú un representante de alta calidad, como los hay aquí, pero que no haya más celos, que no haya ese atropello, que simplemente ayudarnos todos para que cosas hermosas como esta prosperen y se vayan a la cúspide. Así que se los agradezco altamente. ¡Un aplauso para él! What does a drummer have to have in order to develop within your environment? It's hard to say. It's the same answer for any musician, really, not only the drums. For me, I look for musicians who have the desire to play together, number one. And of course, who I must be interested in them to, for my secret way, is that I find musicians who I can learn something from. So it doesn't matter the age, whether they're old and famous or young and nobody knows them. But if they have something that I see that I say, oh, that, I need to learn something about that. Piano player. Yeah. And if you have 5 minutes, I want to show you how he plays Peruvian music from the Andes. Would you like? Sure. Thank you.
Completo se lo vamos a dedicar a una figura peruana de primera línea. Es el pianista Juan José Chuquisengo. Hemos tenido la suerte de poder contar con su tiempo en muchos momentos. Acompáñenos a ver a uno de los mejores pianistas del mundo. ¿Cómo afronta un pianista peruano una situación así de pertenecer aquí pero a la vez no pertenecer y pertenecer más al extranjero que aquí a nivel profesional? Haciendo lo mejor que puedo lo que hago, tocando, viniendo aquí, visitando el país, haciendo conciertos, dando charlas, dando clases, tratando de difundir también a diversos niveles, no solo en los escenarios típicos clásicos, sino también más populares, sabiendo de que lo clásico tiene ese aspecto intemporal, ese aspecto universal, puesto que ya no se puede hablar que fue compuesto por un alemán o por un francés, simplemente llegó a un nivel supremo de arte y de oficio. Y qué músico y qué gran músico de jazz, por ejemplo, no se reverencia frente a Bach, Debussy. Es una parte ya, como digo, todas las grandes músicas al final se encuentran, eso es lo lindo.